Give it to me like... Aquí andamos de cacería una vez más, con los pichones. Ya tenemos el Western Sidewinder trabajando. Ahorita lo estamos calando aquí con los pichones. En este techo se paran demasiados, en esos techitos, también por aquel lado. Vamos a esperar los pichones. Aquí ya a lo lejos empiezan a parar los patos y las palomas. En aquel techo son 80 yardas. Vamos a prepararnos para hacerles unos tiros y a ver si le pegamos. No sé si hacemos otro headshot. Otro headshot. Otro. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de ahora? Amigos, el día de ahora aquí en Estados Unidos se celebra el Día de los Padres, y por lo cual mi esposa decidió festejarme el día de ahora, el cual me preguntó qué es lo que quería hacer. Le dije, pues ¿qué te parece si voy a tirar un ratito? Y como ustedes saben, no me encanta tirar, entonces ella quiso andar conmigo todo el día por ser Día de los Padres. Qué mejor oportunidad para presentárselas a ustedes. Ella es mi esposa, Alma Mendoza. Les presento a mi esposa, Alma Mendoza. Primera vez que tenemos una invitada muy especial en nuestro canal. Ella va a estar aquí asistiéndonos con las armas. De hecho, quiero que ella nos ayude para enseñarles la nueva forma, cómo dispara esta con el full automático, el automático completo.
la vamos a poner a que dispare. Pero antes de continuar, amigos, como siempre, vamos a seguirle dando gracias a nuestro Señor por todo lo bueno que Él es con nosotros, por todo lo que ha hecho por nuestras vidas, especialmente por la mía. Yo estoy muy contento, muy agradecido con nuestro Señor. Pues vamos entonces a continuar y ahorita regresamos. Ok, amigos, pues como ustedes vieron en la introducción, he enseñado cómo ya el rifle, antes de traerlo aquí a enseñarles todo lo que le he hecho, ya lo pusimos de cacería porque tenemos un nuevo lugar donde estamos haciendo pest control, tienen problemas con los pichones. Entonces pusimos el rifle luego a trabajar. Después que me llegó de la reparación que le tuvieron que hacer a este rifle, se le atoró el cargador. Yo lo forcé hacia afuera y le rompí una parte que viene adentro. Entonces lo tuvimos que regresar para reparación, pero sin embargo ya lo tenemos listo. Y qué mejor manera de jalarlo que mandándolo de una vez de cacería, ¿verdad? Aquí le voy a poner unos tiros, amigos, para que usted vea lo bien que dispara nuestro Sidewinder de la marca Western, ¿ok? Le voy a poner estos tiros, ojalá y los disfrute. Muy bien, amigos, pues ojalá les haya gustado estos tiros que estamos haciendo con el Western Sidewinder calibre 25. Ahorita yo voy a pasar a enseñarles todas las modificaciones que le hemos hecho a este rifle hasta ahorita para que pueda disparar slugs. Este rifle en realidad sí dispara slugs, nomás tiene que saber cuál, la cual yo le voy a decir ahorita en este momento, ¿ok? Las slugs que el rifle dispara, yo cuando lo agarré le empecé a meter las slugs
que yo tenía y ninguna de ellas le jalaba, se atravesaba, le sale la punta por el magazine, entonces se deslizan en el magazine y no todas le quedan. Entonces, ahora que lo mandé a reparar la compañía, la fábrica de los donde se mandó este rifle, les pedí información, finalmente me contestaron y me mandaron estos que son los Neo Nelson. Aquí le voy a poner una foto para que vea usted los Neo Nelsons. Estos son de calibre 25, 38 granos y de la medida 2.54. Me dijeron que estos funcionan perfectamente, pero en realidad estos todavía no entran muy bien y no quise yo forzarlo en el magazine. Entonces yo en anticipación yo ya había mandado a pedir los SANS. Estos SANS son los que se usan para el rifle Juven. Estos son calibres 25, pero el diámetro es 2.53. Estos 2.53, amigos, le quedan perfectamente y es con lo que estoy haciendo estas cacerías. Aquí le voy a poner unas fotos para que lo vea usted. Son los SANS a calibre 25 con diámetro 2.53. Son los que le quedan perfectos. Los 2.54 no creo que le queden. Me lo recomendó la fábrica. Me dijo que estos iban a funcionar, pero no me siento seguro de forzarlos en el magazine porque no entran. Entonces no quiero tener más problemas por ahorita hasta que hable otra vez con ellos y les diga por qué me mandaron estos si no quedan en el magazine, ¿ok? También otra cosa que le hicimos, le cambiamos el supresor. El supresor original en anticipación, o más bien antes de continuar con esto, el supresor original que tiene es de fibra de carbono. Ellos lo fabrican para este rifle. Para mí funciona bastante bien, es suficiente cuando usted está afuera disparando, no hay ningún problema, pero si usted quiere disparar de su casa, en su yarda y practicar tiros, no hay como tener un supresor más, dijéramos, uno que usted ya conozca que le va a funcionar. Yo tengo diferentes supresores que hemos traído para estas pruebas, pero ahorita por el viento no podemos continuar ni podemos hacer demasiadas pruebas, amigos, porque en realidad el aire no nos va a captar bien los sonidos, se va a distorsionar el sonido, entonces no va a estar bien. En el próximo video, por cierto, que no se lo pierda, el próximo video vamos a seguir haciendo pruebas con el Sidewinder. Vamos a hacerle las pruebas de supresores, vamos a hacerle pruebas de distancia. Este jala, funciona, perdón, bastante bien. Lo podemos usar a diferentes distancias. Yo ya lo he estado practicando con los SANS. No hay ningún problema, pero no le puedo hacer ninguna demostración ahorita por el viento. El viento, como siempre, nos afecta. Ustedes saben lo que no se puede disparar o no se puede tener una muy buena agrupación cuando hay bastante viento. Entonces, por ahorita solamente les voy a decir lo que le hemos hecho al rifle y también les voy a enseñar cómo el cargador acepta las SANS de diámetro 253, ¿ok? Vamos a continuar enseñándoles cómo se carga el cargador y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, una cosa que le hicimos diferente al rifle, como ustedes saben, le pusimos la Arken. Esta Arken está funcionando bastante bien. Me gusta cómo se ve la claridad que tiene esta Arken. También aquí le pusimos la TactoCam. La TactoCam finalmente pienso que ya la tengo ajustada bastante bien. Ya sé cómo funciona, ya sé cómo hacerle para que trabaje o funcione de la manera perfecta. Otra cosa que le hemos puesto por este lado. Si usted se arrima para acá, aquí puede darse cuenta, amigo. Le pusimos aquí un adaptador para poderlo cargar en el hombro. Eso se lo voy a enseñar en el próximo video. También le pusimos obviamente nuestros anuncios de nuestro patrocinador, FoxAirPower.com. Ahí es donde usted, si gusta, puede comprarse una como esta. Él ahorita tiene bastantes. Le acaba de llegar un cargamento de estas armas. Él los tiene ahí. Ok, muy bien. Aquí les voy a explicar, amigos, cómo el supresor, el original, es este que viene aquí. Le vamos a quitar el adaptador que mandé a pedir. Se los voy a enseñar para que usted sepa de qué le estoy hablando. Este usted lo puede comprar directamente en Danny FL, ahí donde venden los supresores. Este es un adaptador especial para este que detenga el shroud que viene aquí. Este es de fibra de carbono. Ahí lo tiene usted. Este lo pone usted así. Y este viene pegado, o sea que no puede quitarle la parte de aquí atrás. Entonces es una sola pieza, entra ahí, lo aprieta y así es como funciona. Mire, así es como viene original. Se ve el rifle, se ve bastante bien, pero pienso que es más efectivo y silencioso si le ponemos
nuestro nuevo supresor, el Running. También tenemos el Fat Boy. El Fat Boy aquí lo tenemos. Usted puede ver el Fat Boy. Aquí está. Este es el supresor Fat Boy. Lo tenemos ahorita en la serie SF. Esta es la Sniper. Ahí le puede enseñar mi esposa cómo tenemos este rifle bien acomodado. Entonces pasamos para acá. Muy bien. Otra cosa que le pusimos aquí, amigos, le pusimos este adaptador de fibra de carbono para poder poner nuestro cronógrafo. Una cosa muy buena que este lo puede conseguir en otra tienda. Yo le voy a poner aquí el enlace donde puede conseguir esta barrita de fibra de carbono para que usted pueda poner directamente aquí su cronógrafo y no tenga que montarle en el tanque. Muy bien, aquí yo paso a enseñarle rapidito cómo se pone el adaptador. Le quita usted el original. Una vez que está quitado, lo saca hacia afuera, lo ponemos aquí por un lado y este lo puede poner directamente desde aquí. Y luego lo atornilla. Yo le puse el running y quedó el rifle bastante, bastante callado y aparte sí le cambia el impacto. Tiene que saber usted que le cambia el impacto, entonces tiene que reajustar su tiro. Ahorita lo tengo yo ajustado a que impacte con el running, porque le cambió el impacto y le cambia el sonido, que en el próximo video se lo voy a enseñar. Muy bien, amigos, entonces otra novedad es que le acabo de arreglar el regulador. El regulador yo lo tengo ajustado a 150 bars. Con 150 bars estoy disparando los SENS a una velocidad de 1000 pies por segundo, solamente moviéndole la perilla de ajuste de aquí abajo. Le estoy moviendo bastante, bueno, le muevo, le abro más la perilla y yo controlo la velocidad desde esta perillita de control de presión de aire. Muy bien, amigos, pues vamos a enseñarles bien rapidito cómo se carga el ca Aquí les voy a enseñar lo que me refiero con los slugs de los 254. Estos son los 254, no sé si se alcancen a ver, pero si se ven, son de calibre, son de 38 granos, pero si se alcanza a ver usted ahí, no entran completamente. Entonces, tengo que forzarlos hacia adentro. Tengo que forzarlos y a mí no me gustó cómo quedan ahí. Mire. Quedan bastante apretados. Muy bien. Ahí puede ver cómo se cargan estos, ¿verdad? Bueno, antes de continuar con estos, quiero enseñarles lo que hacen los otros que no sean 254 o que no sean 253. Vamos a vaciar este cargador rápido. Vamos a sacarle los slugs que ya tenemos aquí y ahorita continuamos. Ok, amigos, aquí les voy a enseñar otro SENS que tengo de 20, 33 granos. Si se fija usted, este es de 33 granos, pero este es el 250. A la hora de ponerle yo sale la punta, si no es que se atraviesan, se salen derechito, mire. Por eso le digo que se van derechito para hacia afuera. Entonces no puede poner los 250 porque le sale la punta. Y a la hora de que acciona el semiautomático, como usted no puede seleccionar el tiro, se mueve de solo, entonces esta parte lo guillotina en la parte de aquí. Y es lo que me ocurrió, por lo cual se atoró, porque la puntita fue lo que se zafó. Muy bien, amigos, vamos a hacer unos tiros. Vamos a hacer unos tiros ahorita con el full automático. Ahorita mi esposa nos va a ayudar con unos tiros y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, pues en esta parte de aquí tenemos a Alma que nos va a asistir con los tiros en automático, completamente en automático. Ella nos va a enseñar cómo se pone el rifle en automático. Ahorita lo va a poner ella en automático. Aquí les enseño yo dónde le va a mover. Ahí lo tienes semiautomático y para acá está full automático. Muy bien, otra cosa que va a hacer, yo no me voy a pasar por enfrente, le voy a dar la vuelta por atrás y de este lado ella le va
a poner, le va a quitar el otro ajuste. Ahí está listo para disparar el rifle. Tenemos la Tactocam, vamos a ponerla para que grabe los tiros que va a hacer ella. Entonces, en esta aplicación, ella lo único que va a hacer, va a dispararle al target que tenemos allá. Este es de fierro, ojalá se escuche bastante bien. Se va a estar grabando en la cámara. Vamos a prepararnos para disparar. Muy bien. Vamos a disparar automático. Muy bien, cuando estés lista. ¿Qué te pareció? Perfecto. Perfecto, muy bien. Ahorita continuamos. Pues muy bien, amigos, ahí tuvieron esos disparos con la con este Sidewinder en automático, completamente en automático. Ya vieron aquí la foto, se las voy a poner. También lo grabamos con la Tactocam. También fuimos a caminar para enseñarles. Ahorita les enseño. Ahorita les voy a enseñar esta agrupación y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, aquí vamos caminando a ver el target en automático. El primero lo puso exactamente en el centro. Ahí puede ver usted, el primero fue exactamente en el centro y los demás agruparon todos alrededor. Ahí tiene usted 15 tiros, amigos, 15 tiros metidos en 2 pulgadas. Quedó bastante bien. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Emocionante. ¿Recomiendas una de estas? Claro que sí. ¿Cuántas que se compran? 2. ¿Cuántas no? ¿Con no una? 5. Con una tenemos. Muy bien, ahorita continuamos. Pues muy bien, amigos, ahí vieron ustedes la agrupación. Yo les recomiendo que no se pongan frente de mi esposa porque, pues, al parecer no falla ni no falla para nada, ¿verdad? Bastantes tiros muy buenos. Muchas gracias a mi esposa por habernos acompañado el día de ahora. Muy agradecido con ella porque se tomó su tiempo y quiso disfrutar un poco de lo que yo hago. Como les digo y les sigo diciendo, yo esto lo he aprendido a hacer yo solo. Uno se acostumbra, pero qué bueno que tener una muy buena compañía, que sea su compañera, que te llévesela para que disfrute lo mismo que disfrute usted, y cuando lleguen, pues se la pasan más a gusto, ¿verdad? Que haya ese convivio familiar. Yo les recomiendo mucho que involucren a la familia para que todos puedan disfrutar lo mismo, y de esta manera todos están en el mismo canal. Pues muy bien, amigos, es todo lo que tengo por ahorita. Muchísimas gracias. En los siguientes videos no se los pierda porque vamos a seguir haciendo pruebas de agrupaciones con diferentes slugs. Hace temprano estaba mencionando que los 2.54 no le quedan. Yo los estaba forzando y no entraban muy bien. No sé si ahorita porque están calientes o algo, no sé qué tenga que ver, pero los traté de acomodar y quedaron exactamente bien. Los 2.54 al parecer sí entran. De hecho, sí entraron cuando yo les puse, pero está un poco apretado y no quise arriesgarme. Pero sí entran, pienso que sí van a funcionar. Más bien no pienso si funcionan porque fue lo que ella disparó. Ella ahorita disparó los NSA 38 granos con diámetro a 2.54. El 2.54 sí funciona. Yo usé los SEANS 253 porque no tiene 254, pero voy a hacer pruebas con estos ya que me di cuenta que en realidad sí los dispara. Yo lo único que no quise arriesgarme a forzarlo hacia adentro, pero sí los dispara y los dispara bastante bien. Ahí ustedes vieron la agrupación automático, muy cerradito el grupo para ser automático, por eso estas armas son bastante, bastante buenas. Ok, amigos, pues esto es todo lo que tengo por ahorita. Vamos a seguirle mandando un saludo a nuestro buen amigo Rafa. Ojalá nos veamos por aquí pronto. Viene de la República Dominicana a comprarse un rifle, ojalá, y si gusta, pues aquí, si gusta, perdón, aquí lo podemos invitar a que lo cale. También vamos a seguirle mandando saludos a todos los amigos regulares que me mandan a saludar, como nuestro amigo Paolo, a nuestro amigo Osni. Tenemos bastantes en el canal que siempre están al pendiente. También allá en Argentina tenemos bastantes amigos que nos ven allá por Argentina, por todas partes del mundo. Pero por ahorita es todo lo que tengo. Un saludo muy grande a todos ustedes. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Por favor, si usted no se ha suscrito, a mí, yo siempre les he dicho, me ayuda bastante, a usted no le cuesta nada y el canal sigue creciendo. Muchísimas gracias. Un saludo también muy grande le vamos a mandar a nuestro patrocinador Terry Fox. Terry, thank you very much for keep helping this channel. If it wasn't for you, we would not be making videos. We appreciate everything you have done for us,
And then the channel is growing. Thanks to you, Terry. Thank you. Pues así es, amigos. Muchísimas gracias. Continuamos en el siguiente video. Yo les voy a enseñar diferentes agrupaciones. Ojalá no haya bastante aire para que lo pueda disfrutar. Por lo pronto es todo lo que tengo por ahorita. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video.